El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, José Francisco Yunes Zorrilla, entregó el fin de semana en la comunidad de Reventadero del municipio de Pánuco, Veracruz, maquinaria y equipamiento, así como insumos por más de 120 millones de pesos. Productores agrícolas de la zona norte de Veracruz recibieron este importante paquete de apoyos que servirán para que puedan mejorar su actividad. El evento se desarrolló en la Asociación Agrícola de Productores de Oleaginosas, Hortalizas y Granos Básicos. Yunes destacó que la federación seguirá impulsando la entrega de apoyos económicos y en especie a quienes se dedican a mejorar la actividad agrícola, la ganadería y la pesca en la zona huasteca. En el lugar estuvieron integrantes de los sectores productivos de la zona norte de Veracruz, del estado de San Luis Potosí y de Tamaulipas, quienes recientemente recibieron apoyos para la productividad de oleaginosas. La pública pueda regresar a Pánuco a saludarnos y reiterar con hechos la importancia que tiene Pánuco para Veracruz y para el país. La importancia que tiene esta región en la que convergen muchos muy importantes municipios. Y me da mucho gusto y hasta debo decirlo con algo de presunción, el poder llegar aquí con ofrecimientos que hoy son realidad. El Senado de la República, y eso lo deben tener ustedes muy claro, es la representación del Estado en el Pacto Federal. El Senado de la República no tiene presupuesto, el Senado de la República no puede entregar lo que hoy ustedes van a recibir, pero el Senado de la República puede gestionar, y el Senado de la República tiene una... Por su parte, el ingeniero Manuel Guerrero Sánchez, presidente del CONACYPRO, reconoció la labor que ha realizado Yunes Zorrilla desde la Comisión de Hacienda. Estuvieron presentes también representantes populares del distrito, así como alcaldes de la región norveracruzana. Hoy tenemos el honor de darle la bienvenida, como lo decía, a este gran veracruzano. Y me refiero a un gran amigo, a un aliado del sector. Me refiero al senador licenciado José Francisco Yunes Zorrilla. Bienvenido, Pepe, tanto que quieren los directores personales. Noticieros, Canal 26.